De la tablet. Ahí vas. Ya comenzamos a transmitir. Bueno, aquí se va a actualizar esto en un minuto también. ¿Qué onda, amigos? Acá el Dubanok. Como todos los martes, bueno, no los últimos dos martes que anduve de viaje, estamos de nuevo con las transmisiones en vivo. Estoy esperando que se me actualice aquí el delay. Ya me salió de la tablet. Está un poco chueca la imagen, pero bueno, después, ahí se ve como chueca. La podríamos subir un poquito. Sale todo este borde de acá. Si lo puedes mover, se vería mejor. Pero bueno, entonces, como les decía, alguien que vaya confirmando si se escucha bien, por favor. Le puedo agradecer si se escucha bien y demás aquí la transmisión. Pues estamos probando micrófonos, probando software, probando cámara, con el objetivo de mejorar estas transmisiones y que ustedes tengan, pues, mejor calidad de contenido. Bueno, el contenido siempre ha estado bueno, pero las producciones eran muy cutres. Siguen siendo cutres, pero vamos mejorando. Hoy tengo a Jesús como invitado especial. Jesús viene de Mundo Botec, que es el importador y distribuidor de varias marcas muy importantes. Al rato él nos va a compartir eso. Y es el especialista en cascos, que es el tema central de la charla de hoy, ¿no? Hola, Dubanok, muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por estar con nosotros. Que se escucha bien, nos escribe por aquí el buen Juan Ballester. Gracias, estamos probando hoy nueva tecnología, mi estimado Juan. Entonces, bueno, volviendo al tema, ahora veo muy negra la imagen, quedó muy arriba, muy negro, ¿ya viste? Ya no se ve la barra ni los cascos. Estamos probando, muchachos, ténganme paciencia, ténganme paciencia, que no se vea eso, perfecto. Ahí está mejor, un poquitito que se vea el casco, pero ahí se ve bien. Bueno. Entonces, vamos a comenzar, amigos. Las últimas dos semanas no pude transmitir, estuve fuera de México, dedicándole un tiempo a la familia, a mi hija mayor y a mi hijo mayor, con los cuales estuve haciendo camping en el norte de California, en lugares que yo ya he visitado en moto y que pues era parte de mi sueño como padre, poder compartir estos lugares con mis hijos. Fue un momento muy emotivo, muy bonito. Estuve compartiendo con ustedes algunas fotos, algunas cosas. No soy yo dado a compartir cosas de la familia a través de mis redes sociales, pero la verdad creo que hay que tener siempre un equilibrio, más los que nos dedicamos o los que somos motociclistas, entre viajes, entre rodadas de los domingos, también dedicarle un tiempo a la familia para compartir esos lugares especiales que uno conoce en la moto, ¿no? En mi caso, pues yo tenía pendiente, de hecho lo iba a hacer hasta dentro de 2 años, pero este año se dio la oportunidad y me fui con mis hijos a acampar. Fue una experiencia muy bonita, fue la verdad una experiencia muy enriquecedora en lo personal, el ver la alegría de mi hijo. Estuve en estos bosques gigantes de pinos que tienen 3.000 años de antigüedad. Wow. Es una cosa de locos, Jesús, allí. Entonces fue muy bonito, amigos, por eso, y entre que llegaba de regreso el vuelo y todo eso, no me dio tiempo de transmitir. Pero hoy estamos de nuevo con esto, el próximo martes igual vamos a transmitir y así este mes, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con la agenda de hoy, ahí los que quieran, importante dos cosas, amigos, compartir esta transmisión, se los voy a agradecer, y segundo, díganme desde qué parte se conectan, de qué ciudades o de qué países. Para mí es importante, porque por ejemplo, ahora que estuve en California, me encontré con el amigo Johnny en California, en San Francisco, que me invitó a su taquería. Y son de esas anécdotas bonitas, porque este compa, imagínate, Jesús, iba yo a la convención Motorrad del año pasado en Chihuahua. Okay. En una gasolinera habían diferentes personas cargando gasolina. Me acuerdo que llego yo allí a la gasolinera y pues saludé a todo mundo, cabrón. O sea, somos motociclistas, ¿no? Pues saludas, claro. ¿Cómo vas, muchachos? Que para la convención. Y ya. Y en la convención, entonces este le preguntó a otro amigo, oye, ¿ese quién es? No, pues es un pinche barbón ahí que viaja en moto, ¿no? Ah, pues qué chingón, ¿no? Pinche puto ahí que viaja en la moto. Entonces, ya llego yo a la convención de Chihuahua, e igual allá, yo tenía la Tomasa, yo estaba como embajador de marca de Black Label Biker, de los G's, ustedes saben que yo soy embajador de esa marca. Entonces, estando ahí, pues platiqué con ellos. Pues pasa un año, estoy en California, este chavo me sigue en redes, y ahí te comencé a seguir desde aquella época, me pareciste un tipo, pues, todo dar, ¿no? Claro. Me invitó a su taquería, cabrón, que se llama Pueblo Mágico. Y estuve comiendo con mis hijos en California, en Walnut Creek se llama el pueblito. Muy a toda madre, ¿no? Por eso yo creo, amigos, que uno nunca le debe negar uno el saludo a otro motociclista. Nunca creérsela, eso de los que se marean, que se suben al adobe, ya sabes, si se marean, esto para la verga, ¿no? Bueno, por aquí me saluda Caballero de Oaxaca, la banda de Culiacán, desde Cancún, desde Argentina. Marcelo, saludos a toda la banda de Mendoza, por allá anda mi buen amigo Fink.
Desde Puebla, desde Colombia, Nilson Ariza, presidente de Motero Ejemplar en Colombia, toda la comunidad de Motero Ejemplar a nivel internacional, les mando un abrazo. Hoy, Nilson, vamos a hablar sobre cascos, bien importante el tema. El buen Alex Ábalos, que se va para Alaska el próximo año, Wendy Espina, piloto de Rad Rider. Saludos a Wilmar, a toda la banda de NMM Colombia Motoclub en Bogotá, Colombia. Aaron Campos, Giovanni, bueno, Rico, a Juan Ballester, director comercial de Sontes, a Pepe Rueda, saludos desde Guadalajara, Guillermo, bueno, toda la banda que se va conectando, Alex Cantú, bueno, toda la banda que se va conectando, eso está chingón, ¿no? Saludos a la banda en Barranquilla, en Ciudad del Carmen, no mames, a Ciudad de México, Pachuca, chingón, compas. De todos lados. De todos lados, ¿cómo ves? Amigos, esta semana, el próximo jueves, voy a estar en Puebla, en la agencia de Sontes Puebla. Hay dos charlas. Va a haber una charla de 5 de la tarde a 7 con los amigos de SoulMed que organizan viajes en moto. Ellos tienen un viaje a Cuba, al cual yo voy a ir el próximo año en febrero. Tienen otro viaje programado a Alaska, que va a ser con camping. Y tienen otro viaje que va a ser a España y Marruecos. Yo me voy a ir de España y Marruecos con ellos. Entonces, los que tengan dudas de cómo funciona este tema de los tours con la gente de SoulMed, pueden caer el próximo jueves, 5 de la tarde, a la agencia de Sontes en Puebla. Y a las 7:30 p.m. yo voy a estar dando la conferencia Living to Ride. Aquí ya la producción. Muy bien, Larry, muy bien, cabrón. Ahí está la información, amigos. Voy a estar en Puebla. El cupo es limitado. Muy importante que ustedes hablen, se comuniquen a la agencia en Facebook, al teléfono o escriban a la agencia para apartar su lugar. Y les pido un gran favor. Si van a ir, si apartan el lugar, vayan, porque si no pueden ir, le van a quitar ese cupo a una persona que sí tenga la intención de ir. Una pregunta que me han hecho, ¿qué cuánto cuesta la conferencia? No cuesta nada, compas. Yo creo que compartir el conocimiento es lo que nos ayuda a nosotros también a aprender. Entonces yo voy a compartir en esta conferencia cómo te preparas para hacer un viaje corto o largo, lo que tienes que tener en cuenta, cómo planear la ruta, o sea, varios detalles que he venido yo aprendiendo, nadie nace aprendido. Es un proceso, yo ya la cagué en muchas cosas, ya me equivoqué en muchas cosas, entonces creo que es una plática interesante que resume muchas cosas. Y estas conferencias las estoy dando con motivo del primer aniversario de Sontes en México, entonces esta semana le toca a Puebla, la siguiente semana, el siguiente jueves, el 8 de octubre, le va a tocar a la agencia de Sontes en Querétaro, luego creo que el 15, el siguiente jueves, voy a estar en Morelia, en la conferencia Living to Ride. Y el 29 de octubre, porque una semana voy a estar fuera de octubre, regreso a México para dar la conferencia en la agencia de Sontes en Ciudad de México, Sontes Insurgentes. Entonces vamos a dar 4 conferencias en octubre. A toda la gente que me quiera acompañar, son conferencias gratuitas, eso sí, por protocolos COVID, el cupo es limitado, ¿no? En el pasado, por aquí está Juan Pablo también en la producción, en el staff. Recuerdo hace como 3 años, ¿no, Juan Pablo? Que di unas pláticas sobre Alaska. Hubo un momento que nos tocaba bajar la cortina, o sea, no, y parecimos groseros, fue feo, porque llegó tal cantidad de gente que no cabían en el local. Entonces, tocó agendar 3 conferencias, decirle a la banda que no pudo entrar porque no cabían, o sea, había gente sentada en el suelo, en las sillas, era una cosa de locos, fue muy bonito, yo lo agradezco mucho, amigos, pero sí prefiero pues, que los que quieran asistir, pues todos tengan la oportunidad de escuchar la plática, ¿no? Entonces, llamen a reservar su cupo con las agencias en la página de Sontes, www.sontes México, ahí están los teléfonos, búsquenla para que puedan acompañarme. Y el próximo domingo 4 de octubre vamos a estar participando en la rodada del primer aniversario de Sontes. Cada una de las agencias tiene una rodada, Querétaro, Puebla, Morelia y Ciudad de México, la agencia de Insurgentes. Yo voy a asistir a la de Insurgentes. Va a estar muy bonito, creo que la ruta la subes mañana o el lugar donde van a ir. El caso es que el próximo domingo en Sontes Insurgentes, en Ciudad de México, rodada. En Sontes Puebla, Sontes Querétaro y Sontes Morelia, ¿no? Eso por el tema de las rodadas. Bueno, me están saludando de Texcoco. Saludos de No Más Muertes Motociclista Colombia, Marcos Buitrago, Bike Garage Comitán Chiapas. Ah, el buen Armin de Bike Garage. Bueno, aquí está toda la banda. Aquí Sierra de Hidalgo, de Villahermosa, Adrián Costeño. Saludos cordiales a todos, Alberto Raga, bueno, a toda madre. Entonces, bueno, esto era como la intro, amigos, siempre me extiendo un poco en la intro, así damos tiempo que conecte más banda y que ustedes vayan compartiendo, ¿no? El tema de hoy son los cascos. Jesús, yo siempre estoy con la cantaleta de usa el casco no es para proteger el codo, etcétera, etcétera.
Superado, listo, tengo que usar casco. Entonces la gente dice, sí, ando en la moto, voy a usar casco. Pero viene otro aspecto que pues, yo veo muy común en las motocicletas y es la ilusión de la falsa seguridad porque usan el casco de forma incorrecta, porque no ocupaban la talla adecuada, porque usan un casco que es todo menos un casco que los va a proteger a la hora de un accidente. También me parece muy grave, Jesús, usar una prenda para motociclismo que te da la ilusión de que sirve. De que te va a proteger, de que ¿no? te va a proteger a la hora de un accidente. Exacto. Yo siempre he dicho que invertir en equipo es prevenir para no gastar más. Así de sencillo. Los jeans con Kevlar de Black Label Biker, si te caes no vas a tener lesiones por abrasión, corte, etc. Jesús es especialista en cascos, entonces vamos a comenzar la plática, él nos va a compartir cómo se construye un casco y luego vamos a hablar de las certificaciones y luego vamos a hablar, primero va a hablar del producto y luego vamos a hablar de cómo se compra un casco, cómo es la talla, qué tipos de cascos hay y demás. Entonces lo voy a ceder la palabra, porque si no aquí me quedo toda la pinche noche. Adelante, mi estimado Jesús, preséntate, vienes de Botec, ¿qué manejan en Botec? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Duba, gracias a Grupo Sontes. Mi nombre es Jesús y venimos de Botec. Nosotros somos los importadores de dos grandes marcas, Nex, que es una marca portuguesa, y pues otra marca que ha tenido mucha aceptación, ¿no? Ha sido nuestra marca de casco Shaft. Algo muy importante, hay una estadística, Duba, fíjate que hay una estadística en donde dicen que el 68% de los accidentes, el impacto es en la cabeza. Entonces, algo que tenemos que proteger directamente, pues, es nuestra cabeza, ¿no? Es algo esencial, la protección de un buen casco. Y, pues, con Shaft tenemos esa seguridad, ya que es un casco certificado, ¿no? Uh-huh. Este cumple con la certificación europea, al igual que nuestro casco de marca portuguesa, marca Nex, ¿no? Entonces, a ver... Primera pregunta, ahí va. La queja de los motociclistas normal es que es muy caro el equipo de protección. Yo siempre he dicho, no es lo mismo, ni ese es el cuento de que es que yo vi un casco igual, pero más barato y costaba la mitad. Amigos, eso no existe. Yo vi unos jeans con Kevlar que costaban la mitad, eso no existe. Y me voy a explicar. Un producto que viene, ahora les voy a explicar lo de las estructuras que me estabas contando antes de la transmisión. Claro. Un producto que viene con una marca reconocida, con un proceso de certificaciones, con el respaldo de un distribuidor importante, con el respaldo de tiendas importantes que lo distribuyen, te está dando la certidumbre que estás comprando un casco original que sí te va a funcionar. A diferencia de que compras un casco de dudosa procedencia, así sea en internet, porque créanme que cada cosa que se encuentra no hay, es que es la misma marca y cuesta un 70% menos. Eso no existe. Y solo hay dos opciones. O que sea una copia pirata o que sea un producto robado. Porque un producto original que reúna todas las condiciones de seguridad, certificación, el respaldo, etcétera, hay un rango de precios. Y para eso, por eso ellos tienen el Shaft y el Nex, que son dos tipos de precios diferentes, pero con los mismos requisitos y con las mismas necesidades. Y para redondear, déjame terminar. Claro. A mí me encanta aquí explayarme. Lo otro es, dependiendo del precio, son las prestaciones. No es lo mismo un casco de fibra de carbono o un casco básico, ¿no? Que te van a proteger, certificados los dos, sí, pero son diferentes las prestaciones. Adelante. Claro que sí. Mira, en Shaft nosotros tenemos este casco que es el integral. Tenemos prácticamente todos los diseños, pero hablando en específico de este, que es uno de los cascos más seguros, los cascos cerrados. Acá tenemos un Nex. En México le decimos casco cerrado o full face. O sea, que cubre completamente la cabeza, ¿no? Es una sola pieza y, bueno, pues es uno de los cascos más seguros que tenemos. Uh-huh. Dentro de la tecnología que tenemos, bueno, pues esto es un termoplástico o resina ABS, que es lo que está compuesto la coraza. Está hecho de termoplástico y resina ABS. ABS, ¿como los frenos, cabrón? Algo así. Y okay. Bueno, pues la tecnología la desarrollamos nosotros mismos, ¿no? En Shaft desarrollamos la tecnología y mandamos a construir. Entonces, también esto hace que nuestro producto baje de precio. Okay. Algo muy importante que tenemos que checar, bueno, el compuesto, los interiores, también, es algo muy importante que el interior sea desmontable y lavable, ¿no? Okay. Sistema, ¿los cascos se lavan, Jesús? Sí, claro, esto tenemos, se desmonta. Y lo podemos mandar a lavar. Okay. Algo importante es que la funda del casco... Ajá. El tema del mantenimiento del casco, yo uso una espuma, la venden en BMW, hay otra de Motorex, hay diferentes marcas. Es muy parecida con la que limpia los tenis. ¿Han visto esta espuma que limpia los tenis? Bueno,
la aplico por dentro y le paso un cepillito suave y limpio mis cascos después de los viajes. Pero también hay dos o tres empresas, de hecho voy a conocer a un muchacho en Puebla que se dedica a dar mantenimiento a los cascos. Y aquí en Ciudad de México hay un cuate, el de Detallado Inteligente, también ofrece el servicio de mantenimiento de cascos. De hecho, él, a mi casco, cuando creo que fue el de Rusia, cuando regresé, que llegó, imagínate un pinche casco 3 meses, güey, usado a 50 grados centígrados en Turquía, luego a 10 grados bajo. Bueno, me le iba oliendo a chango el pinche casco. Este cabrón se lo llevó y me lo entregó como nuevo. O sea, perfecto, nuevecito, olía nuevo, pues, el casco. Entonces, muy importante ese mantenimiento también que le das al casco en el interior, ¿no? En estos cascos, dice, se desmonta el En el caso de Sham, los interiores se desmontan y el casco trae su propia funda. Esa funda sirve para que tú lo metas esos interiores, que son todo lo que está aquí adentro, lo desmontas y lo metes en esa bolsa y lo echas a la lavadora. Para que esto no se... Exacto. O sea, metes los interiores en la funda y lo puedes echar a la lavadora. Y esto pues no se va. Exacto, para esto está bueno. Ya están oyendo, yo pensé que era para echar los cartones sucios cuando voy de viaje. No, esto nos va a ayudar, al contrario, ya la cierras, echas los interiores, lo cierras y lo echas a la lavadora. Para que los interiores no se deformen o se les haga ahí medio raro. Esa es una ventaja, esa es una ventaja muy grande. Me estoy enterando. Esta bolsita, pero solo en esta marca, ¿no? Sí, porque esta es especial para tintorería. Para Shaf. Quita los interiores, los echas acá y a la lavadora. Ahí yo cargo los zapatos sucios, los calzones, bueno. Esa es una ventaja muy grande de las fundas de este casco, ¿no? Ese es algo importante. La construcción del casco, obviamente que esto sea antisudor mal olor, eso nos va a ayudar mucho a lo que tú estás diciendo, y aparte, pues esto es como un plus. El sistema de cierre es micrométrico, este es algo importante. ¿Qué significa eso? Pues es el ajuste perfecto, aquí está, o sea, es de quita y pon, muy rápido de colocar y de fácil que tú lo ajustes. Que ajuste, ¿no? Bien. ¿Cómo debe quedar la correa? Aquí debe quedar bien sujeta, ¿no? En el mentón. Sí, debe de quedar bien sujeta, a modo que no te lastime ni te ahorque, pero sí que tengas cierto control en esto, ¿vale? Y bueno, algo muy importante, bueno, pues también son las entradas de aire. En este modelo, pues, tenemos su salida, ¿no? Entradas frontales superiores. ¿Qué certificaciones tiene Chaff? Vamos a hablar de las certificaciones. Está el DOT, el SNELL, ¿cuál es el otro? SR2205. SR2205, ¿y qué otra certificación hay? NBR, que es la brasileña. Y, bueno, yo creo que en el caso específico de Chaff es la SR2205. ¿Qué es la colombiana? Es la europea. Ah, bueno. Entonces, ahí va. Me preguntaron mucho antes de la transmisión, me decían... bueno, por aquí escribe Gustavo Ponce que casco que no apesta no es casco. No lo han usado. Me preguntaban sobre el tema que el DOT no servía para nada y diferencia de la SR europea y el SNELL. A ver, amigos, el tema de las certificaciones. El DOT es una certificación americana, que es buena, pero a diferencia de la europea, tú para comercializar cascos en Estados Unidos, tú no tienes la obligación de mandar el producto a ser certificado por el DOT. El DOT que hace, es el Departamento of Transit, lo que hace es que aleatoriamente toma cascos, tú le pones el sticker, le dices, sí, yo sí cumplo, y pones la calca del DOT en el casco. ¿Qué hacen ellos? Aleatoriamente agarran un casco y lo llevan a testear. Si el casco no cumple, la multa es muy fuerte para el fabricante que distribuyó, la marca que distribuyó esos cascos. En Europa es diferente. En Europa, para poder comercializar el producto, el casco, chamarra, guantes o jeans, en el caso de los jeans Black Label Biker, tú tienes que agarrar el producto y lo mandas a certificar antes de comercializarlo. Y de esa manera lo puedes ya distribuir dentro del mercado. Entonces, y lo que hablaba hace rato, eso es un proceso costoso, porque tienes que mandar varias prendas o varios cascos a que sean destruidos, a que pasen por las pruebas, y de esa manera obtener la certificación. Entonces, aquí vuelve el tema, ¿no? Certificar un casco no es un proceso barato, desarrollar los materiales no es un proceso económico. Por eso cuando dicen que es que el casco lo conseguí por $50, por 200 pesos, por 300 pesos, y que es igual al que ustedes tienen ahí en Chaff. Exacto. Duden del producto, ¿no? Sí, claro, no es algo que te está avalando tu seguridad, ¿no? Mientras la certificación europea, la SR2205, antes de que salga el producto al cliente final, este se hace en las pruebas a 50 cascos y los 50 cascos deben tener las mismas... ¿En Europa? En Europa. Deben de tener las mismas, los mismos resultados, ¿no? Okay. Mientras el DOT es por mención honorífica, es lo que tú decías, ¿no? O sea, tú estás diciendo que esa coraza te va a proteger. ¿Oyeron? 50 cascos se mandan.
y debe de ser consistente el resultado en el testeo. ¿Y sabes cómo pueden estos cascos? Los mete en una máquina, yo me acuerdo porque vi una máquina, estuve en Next, en Portugal. Sí, sí. Tuve oportunidad de visitar una planta de cascos en Europa. De hecho, solamente están ellos y Schuber, creo que producen en Europa. Solo sí. Ellos dos al día de hoy. Next es la marca portuguesa que traemos. Entonces, le dejaban caer un peso, pues, como un punzón, o sea, a que golpeara determinado peso, a determinada altura, y le caía, paz, paz, al casco, ¿no? Y entonces, eso simulaba un poco los impactos que va a recibir el casco, ¿no? Entonces, imagínate, tienes que mandar 50 cascos a certificar. Ahí ya comienzan los costos y pagar las pruebas, ¿no? Adelante. Exacto. Entonces, dentro de estas pruebas, bueno, es lo que tú estás diciendo, que este no se debe de romper, que no se debe de formar, y aparte el sistema de retención. Esto también es algo importante, que el casco salga volando. Exacto. Y que el sistema de anclaje, bueno, en este caso de sujetación, te resista un golpe. Okay. ¿Vale? Otra cosa importante es que las micas también están certificadas. Las micas, qué buen punto el que tocas. Es muy común cuando rodamos ir con la mica abierta. Es muy común, yo lo hago. Pero realmente la debes de llevar cerrada, ¿no? El 99.9% del tiempo debe ir cerrada. De hecho, es muy común que abre la mica y se te mete un bicho o una piedrita. Eso es sagrado. Abres y ¡tas! Llega sí, el bicho y te pega en el cachete o en la gafa. Sucede que la mica, a la hora del accidente, varios amigos se han accidentado teniendo el casco cerrado. Esto queda completamente rayado, ¿no? Te protege que se te meta tierra, objetos cortopunzantes. Y también la certifican. ¿Qué le hacen a la mica? Le disparan, ¿no? Pues mira, esto que estás diciendo es algo importante porque, como tú lo dices, la mayoría de nosotros moteros andamos con la mica levantada. Pero imagínate una velocidad de más 100, una piedra, algo, es como si fuera un proyectil directo a tus ojos, ¿no? Entonces, esto es algo importante. ¿Cómo certifican la mica? Bueno, pues le disparan a una distancia de 2 metros un balín y este no debe de penetrar la mica. ¿No? ¿Oyeron? ¿Se le dispara un balín? De repelar, no se debe de partir y esto te va a ayudar, obviamente, que en cuestión de una caída, la mica no se rompa, sí, sí. No se te fracture y no te lastime la misma mica, ¿no? Sí, imagínate una caída y la misma mica te lastima el ojo, ¿no? Entonces, ahí ya van viendo. No hemos hablado todavía de cómo se mide el casco, cómo se compra. Estamos hablando de las características que debe tener un casco certificado, independientemente que sea el DOT, el SNED, la SR. Porque vuelvo y reitero, tú puedes poner una copia pirata y le ponen todas las calcas que quieran, cabrón. O sea, le van a poner todo lo que ustedes quieran. Yo le comentaba hace rato a Jesús, en Europa, en Italia, me tocó ver cascos de reconocida marca italiana AGB, piratas. De hecho, tenían en un stand el casco original y el casco pirata, exactamente iguales. O sea, se veían iguales. Agarran el casco pirata, es el 46, ya saben, ¿vale? Ellos tienen la licencia y todo el rollo. Y agarran y le dejan caer el punzón, güey, y ¡paz! Madres, güey. Se deshizo el puto casco, ¿no? Y luego ponen el original y pues el punzón rebotó, ¿no? ¡Paz! Pegó el madrazo y no se destruyó el casco. A lo que voy, amigos, es, y yo quiero ser reiterativo y puta, cansón con esta chingadera. Inviertan en protección, inviertan en ustedes, no mamen. Se fracturan un brazo, el brazo puta se recupera. Se fracturan la cabeza, ya valieron madres. O cada cual valora cuánto vale su cabeza, ¿no? Que esa es la otra. Ahora, tampoco hay que invertir mucho. ¿Cuánto cuesta un casco de eso? Fíjate que aquí tenemos una certificación europea, como lo hemos visto. O sea, ya tenemos la norma europea, que es algo muy importante. Tenemos tecnología en la construcción de un casco. Y pues tenemos también un precio muy accesible, ya que estamos hablando de un costo de $1,600. Público. Público. O sea, un casco, para los que me ven de otros países, en dólares, es un casco de $80. En lo personal, considero que es una de las mejores opciones por un precio muy razonable de $80, ¿no? ¿Qué desventajas tiene contra un casco más premium? Comenzamos con el peso, ¿no? El materiales. Exacto. ¿Quieres que hablemos ahorita de los materiales? Sí, claro, si quieres, ahorita vemos los compuestos, porque aquí tenemos un casco que es 3 compuestos, como el que tú usas. Okay. Pero si quieres, terminamos con Shaft. Aparte del casco cerrado, que es el más seguro que tenemos, pues tenemos otras versiones, que son los cascos abiertos. A ver, tente. Entonces, vamos a terminar con lo de Shaft. Deme un segundo, porque alguien preguntaba, de hecho, alguien estaba preguntando, oye, entonces los cascos modulares no son buenos o son inseguros. No, les voy a explicar algo importante, amigos, que se nos pasó. El casco, dependiendo de tu uso o tipo de motociclismo que hagas, hay cascos modulares cerrados. De hecho, yo el que uso, mi casco, el Next, este es un casco full face cerrado. ¿Y qué ventaja tiene? Que es un casco muy insonoro.
porque como no tiene uniones como el modular, es más silencioso. La visión de este casco es muy amplia, entonces es muy cómodo. A mí me gusta para viajes largos, pero también tengo casco modular, que es el que vamos a ver ahora. El casco modular que tiene es más cómodo, este se abre de aquí abajo, ¿no? Exacto. Es un casco más cómodo porque permite abrir la mentonera o la protección de la cara. Pero ahí va un error muy común. Van en la carretera con el casco abierto. De hecho, en Europa, en España particularmente, es prohibido rodar así. De hecho, estás parado y tienes casco así, te multan. Bajándote de la moto, lo puedes abrir, ¿no? Entonces, es un error muy común que se compra un casco modular para andar con el piso. Entonces, se pierde la protección de la mentonera. Este casco es igualmente seguro. Él va a explicar ahorita también qué características tiene para evitar esto. Luego están los Open Face, que son los de tres cuartos, muy famosos, los de Bell. Los y por ahí, y son cascos urbanos, le gusta mucho a la banda que anda en Chopper y Café Racer y eso. La realidad, amigos, es que siempre es mejor usar cascos cerrados, modulares o full face. Es lo más seguro que hay, ¿no? Pues es el casco más seguro que hay, independientemente de la marca, el que es una sola pieza, que es el integral o cerrado. Y bueno, pues en Sharp también tenemos esta versión que es el multipropósito, que a la vez es un casco abatible. Es una pasada el casco, está muy bonito, ¿eh? Algo importante es que los seguros son metálicos, no es plástico. El seguro donde abrocha la mentonera cuando la bajas es aluminio, metálico, ¿no? Es metálico. Ok. Tenemos un lente integrado antirrayo UV. También esto es una protección visual. Y tenemos la visera, ¿no? Igual tenemos las entradas de aire, las salidas. Nuestro sistema que es antisudor mal olor, que es el interior desmontable, que también ya lo vimos. Lo podemos usar acá. Y alguien escribió que la bolsita la usaba para llevar la herramienta. Muy bien, cabrón. Hombre, bueno, pero ya saben también la ventaja que tiene esta bolsa, ¿no? Y eso es algo, bueno, entonces ya nomás lo echan a la lavadora y listo. Sí. Y pues nuestro sistema micrométrico, ¿vale? Y este es uno de los cascos más vendibles ahorita, que ha tenido muy buena aceptación. Si te das cuenta, es muy similar a este. Aquí tenemos dos cascos parecidos, pero no iguales. Ahorita vamos a hablar de Nex. Pues son dos cascos que en teoría te ofrecen, o sea, te ofrecen las mismas prestaciones, pero no, son diferentes. Hay tema de precio por el tema de los compuestos y todo lo demás. Este casco, hablando de la banda que le gusta el casco con el visor, con el Adventure, yo en lo personal, estos cascos con el visor me parecen muy práctico. Yo que hago rallies o que puedo estar rodando de las 8 de la mañana a las 6, 7 de la noche, al mediodía, si hay un momento en que el sol es bien castroso, que te pega en la cara, los que somos motociclistas terminamos quemados de esta parte, ¿no? Así usas el protector UV, terminas quemado. Esto te ayuda mucho a protegerte del sol, que sí puede llegar a ser bien castroso, bien molesto, ¿no? En los rally de resistencia. De hecho, el estar cerrando los ojos por el sol te termina cansando. Entonces, es muy práctico el visor. Este igualmente es un casco de $80, 80, $90. No manchen. O sea, estás comprando un casco en una tienda reconocida, de una marca reconocida, con certificaciones, y estás invirtiendo $90, compas. Entonces, créanme que sí vale la pena invertir. Yo veo, la gente dice, no mames, es que eso es muy elitista, porque ya sabe, pinche gente resentida, culera. Entonces, y no, que es que deberían de sacar un casco más barato para los Uber Eats y los Rapid. No mames, hay cabrones de esos que tienen tenis más caros que lo que cuesta un casco. No mames. O sea, le gastas más al celular que un pinche casco. Exacto. Entonces creo, amigos, que como motociclistas tenemos que tener muy clara la inversión en nosotros. En la moto, comenzando por las llantas, andar con la moto con las llantas siempre al pedo, bien. El mantenimiento de la moto, las luces de la moto. Y en el equipo personal, hijo, lo más importante es el casco, cabrones. Entonces me han dicho, cada cual rueda como se le hinchen los huevos y yo con el viento... Y él quiere ha rodado bajo la lluvia, no le temía nada. Pura mamada, compañeros, pura mamada. Créanme que eso es pura chaqueta mental, puro discurso ya muy revaluado, ¿no? Hay que usar casco, sí, y no es en el codo, ni es aquí arriba que se lo ponen, ¿no has visto? Que se lo ponen aquí nomás y no se lo bajan. El casco es para ponérselo en la cabeza, compas. Créanme que a la hora de un accidente agradeces haber llevado un buen casco. Créanme que lo vas a agradecer. Y aparte, el cuestión de cuánto te salió una operación, imagínate la recuperación, si es que quedas viendo un golpe en la cabeza. Olvídate. Fíjate que estaba leyendo la otra vez una reseña y decían que el cerebro, el cráneo, solamente resiste hasta una fuerza de 30 kilómetros, la fuerza de 30 kilómetros por hora. Okay. Entonces, es la velocidad de promedio en la que pasas tú un crucero. No, muchachos. Entonces, imagínate a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora.
hay que usar casco. Hay alternativas muy buenas. Chaff, marca colombiana, que lo han hecho muy bien. En México llegaron con mucha fuerza de la mano de la gente de Botec. Después invitaré a otros fabricantes y demás, otras marcas. Pero creo que es importante invertir en tu seguridad. Un casco que consiguen en las agencias de Sontes. Sontes también pues, vende los cascos estos. También los venden creo que en de Moto 929, en diferentes tiendas, ¿no? Siempre compren en tiendas reconocidas o en la página de Mundo Botec directamente, en la página web. Ahora, yo en lo personal no compro cascos online. Yo que soy bien pinche maniático. ¿Por qué? A mí me gusta probarme el casco. Me gusta medirme la cabeza porque de unas marcas a otras o de un tipo de casco a otro difiere el molde. Es como con la ropa, cabrones. O sea, en una talla de zapatos soy una marca, soy una talla, en otra talla. Depende, ¿no? Entonces, con los cascos, yo sí considero importante, cuando vayas a comprar un casco, ve a una tienda especializada, que salga un cabrón como Jesús, un vendedor capacitado, que te explique, que te mida la cabeza, cabrones de arriba, que te explique muy bien cómo comprar el casco, cuál es tu talla correcta, y que te lo pruebes, cabrón, que te lo pruebes el pinche casco. Porque no hay nada peor que comprarse un casco que te esté tallando y que valga verga, ¿no? Entonces, a ver, sigamos con el otro tipo de casco que tienen ustedes de Chaff. Este es un casco Urban o tres cuartos, lo que viene siendo un casco abierto, ¿no? Prácticamente nada más te protege lo que es el cráneo y la parte de la nuca, pero tu cara totalmente va abierta, ¿no? O sea, no tienes ninguna protección. Es un casco que se utiliza mucho para la zona urbana o las zonas calientes. Pero es un casco de los más inseguros. Obviamente, si este casco no entra dentro de las categorías que más te protege, pero sí está certificado al protegerte el cráneo y la nuca, y está certificado también con la norma SR2205. ¡Perro, güey! ¿Esto para qué es aquí? ¿Esta chingadera para qué es? Son entradas y sus lentes, mira. ¡Ah, perro! Se ve perro ese casco, ahora que probarlo, se ve muy fresco. Sí, totalmente, este es para zonas calientes, ¿eh? Se ve muy entrada salidista, su viserita. Bueno, por aquí alguien comentaba que ves gente en motos caras y con equipo y sin equipo. Amigos, el pensar que compró una moto te hace motociclista, hijo, pues ya comenzamos a fallar. El que compró una moto y ni siquiera ha hecho un curso de manejo, de seguridad, de aprender a tomar curvas en la moto, dista mucho de ser un motociclista. Y yo no soy nadie para decir quién lo es o no lo es. Pero sí es muy claro que la moto no te hace un motociclista. He visto gente en motos muy costosas con el casco en la mano, como he visto gente en motos muy jodidas con el pinche casco en la mano. Son igual de pendejos, ¿eh? Están igual de pendejos, tanto el de la moto cara como el de la moto barata, están en la pendejada los dos. El mismo grado de idiotez lo llevan los dos que van en la moto sin usar el casco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el open face, el modular o abatible y el full face, ¿no? De la marca Chaff. Como les digo, ¿cuántas tallas tiene esta gente? ¿La S hasta la 2XL, 3XL? ¿Cómo va? Tenemos las tallas más vendibles son ML y XL, pero abarcamos desde talla XS, S, M, L y XL y en algunos casos, en algunos modelos, hasta 2XL. Yo normalmente soy L o XL, depende de la marca y el tipo de casco. Por lo mismo, insisto, cada rato veo en Facebook, en los grupos de motos, vendo casco de tal marca que me quedó pequeño. Vendo casco de tal marca que me quedó grande. Vendo casco de tal marca que ya no me quedó. ¿Por qué, amigos? Porque vuelvo al punto. Tienes que comprarlo con alguien que te asesore. Es lo más importante. Y más cuando están iniciando en esto del motociclismo o cuando quieren hacer un viaje o quieren probar un equipo, acérquense a las tiendas. O sea, vayan a una tienda de motociclistas donde los asesoren, donde... Es que esto es como una cantaleta, parezco viejita regañona, güey, pero así es el pedo. Pero es la realidad, porque también eso, si te queda un casco grande, es un distractor al momento de rodar, porque te va jugando. Te gira. Y si te queda chico, exacto, terminas con dolor de cabeza. Entonces terminas quitándote el casco y lo llevas en el brazo, ¿no? Mira, por aquí nos escribe un amigo, el amigo Daro. Hola, muchachos, me llamo Dario. Soy de Argentina, Córdoba, capital. Soy enfermero y trabajo en las ambulancias. Quiero agradecer por la clase magistral que están dando. La verdad que es muy útil porque a menudo veo en los accidentes de motos el mal uso de los cascos y ahí la gravedad de los pacientes. Gracias nuevamente y excelente lo de ustedes. Mi estimado Dario, mira, Duano Glide es un espacio para revisar productos, para compartir reviews de las motos que uso, para compartir mis experiencias como motociclista viajero, como motociclista de rallies y para compartir con ustedes
de expertos recomendaciones. Aquí, miren, la marca está bien, Chaff, Nex, es lo que ellos traen. Lo importante es que uses casco y lo importante es que sepas cómo poner un casco. Lo importante es que te protejas como motociclista. A mí en lo personal me ha tocado ver accidentes y heridas, hijo, que se pueden haber evitado. Gente con lesiones bien graves por no llevar el equipo de protección. Entonces ahí es donde me das tristeza. Te soy honesto, Jesús, yo hace 3 meses estuve en un accidente, me tocó ver un motociclista caído. Primero, cero capacidad de manejo, iba a 100 kilómetros por hora y tuvo un accidente muy mal la forma en que manejó, había un poco de grava, pero era previsible, o sea, lo podía haber evitado. Dos, no llevaba equipo de motociclista, entonces el muslo tuvo un corte de lado a lado, se le cortó la pierna horrible, no la perdió, pero tuvo una herida muy profunda hasta el... El hombro se le desgajó, llevaba una chamarrita de piel que no era de motociclismo y llevaba un casco que le quedaba grande, o sea, el casco le bailaba, le giraba, se ve que se lo prestaron. Yo atendí, o sea, yo era la única persona que había en ese momento, yo iba detrás de esa moto cuando vi el accidente. Ya me bajé, lo estabilicé, muy importante hacer el curso de primer respondiente, que también insisto hasta el cansancio. Claro. De hecho, en Sontes México dan esos cursos, están promoviendo los cursos, chequen las redes de Sontes México, en las diferentes agencias están dando esas capacitaciones para que asistan, creo que son gratuitas. Siempre tienen un especialista y dan capacitaciones de primer respondiente. Entonces yo vi al chavo caído y yo decía, no mames, o sea, sangre, desgajado el hombro, horrible. O sea, no mames, hubiera traído el equipo de seguridad, tendría un golpe, tendría un susto, tendría un moretón, pero no estaría así de grave las heridas, ¿no? Entonces volvemos al punto, compren un casco bueno. No, y el equipo de seguridad adecuado, porque muchas veces lo hacen como de moda, ¿no? O sea, llevan, nada más voy aquí a la esquina o nada más voy a la tienda y no usamos el casco, ¿no? Y es algo que es primordial, ¿no? El uso del casco. Totalmente. Mira, aquí hay una pregunta interesante de Arturo Flores. ¿Qué recomiendas? ¿Casco con cierre micromético o con cierre doble D? Mira, lo más seguro es el sistema doble D, el anillo doble D, porque tú ajustas a lo que realmente necesitas. Mi casco tiene ese sistema. Exacto. Ah, mira, pues aquí está el Nex. Los Nex traen doble D. Yo tengo de los dos, doble D y micromético. Tengo un Nolan también que es normal. Bueno, tengo algunos cascos. Es el sistema más seguro. Y tengo de todo un poco. Es el sistema más seguro, ¿no? Pero por como el doble D, claro. Y el como práctico, pues es el micrométrico, ¿no? Okay. Pero ahora sí que en las carreras de GP lo que utilizan es el anillo doble D. Es que el anillo doble D, ¿sabes qué? Te permite un mejor ajuste. Yo sí lo he visto, como en los rallies ya. En la velocidad sí te da un mejor ajuste eso. Entonces, bueno, teníamos full face, modular y el open face. Vamos a hablar ahorita de las diferencias de compuestos con el otro, ¿te parece? Claro. Del Nex. Algo rápido con Chap. Cada día hay más mujeres moteras, más damas que se suben a la moto, que son... Mira, ahí está subieron la foto, perdón. Ahí subieron la foto de mi casco. Muy bien, ahí era producción, a todo dar. Ahí estamos compartiendo imágenes de mi casco Nex, del de doble propósito que vamos a compartir ahora. Si quieres, regrésate, Larry, y ahorita seguimos, ahorita metemos esas fotos para que me lleguen los piropos, ¿sale? A ver, estábamos hablando de las chicas en el motociclismo. Pues cada día está creciendo más el mercado de las damas motociclistas, ¿no? Y es algo muy bueno. Qué bueno que cada día se ven más mujeres motociclistas. Y pensando en ellos, Chaff sacó las corazas o diseños especiales para dama, donde la talla viene desde XS, S, M y L. ¡Oh, es una, qué interesante! Es una coraza más especial, una coraza más chica, pero pues no perdemos la tecnología ni la certificación. Uh-huh. Simplemente hacemos los diseños o los gráficos más abiertos o más para dama y con una coraza, con unas tallas especiales para ella. Mira, pregunta, ¿el casco es unisex? Sí. En teoría, unisex. Pero Chaff también está sacando cascos especiales para mujer, ¿no? Eso me parece muy interesante y sí es cierto. Cada día hay más chicas motociclistas. De hecho, hace 2 meses que tuvimos el rally, el Black Label Rally, vino Wendy Crockett, piloto Guinness Record del mundo, es una mujer. Sí. 13.000 millas en 11 días. Haz de cuenta, son 18.000 kilómetros en 11 días seguidos. Y aparte, fue la deportista del año, el año pasado en Estados Unidos, en el tema de motociclismo, por la AMA. Y ella... siempre está con ese tema del empoderamiento de la mujer a través del motociclismo, ¿no? Y es muy interesante
cómo, pues muchas chicas me siguen, muchas mujeres me siguen. Por aquí estaba hace rato Wendy, también Wendy Espino, de hecho. Acá está Wendy escribiendo el tema de las tallas, de lo que acabas de hablar. Ella es también Lady Road Rider, también hace especialista en rally de resistencia, ¿no? Okay. Entonces, claro, las mujeres adolecen de equipo porque normalmente las marcas se han enfocado en sacar puro equipo para hombre. Entonces ya hay marcas como Chaff o como Black Label Biker que tienen los jeans para mujer, y en el caso de Chaff, los cascos para chica, ¿no? Sí, muy buen punto. Esto es algo muy importante. Te digo, es una coraza con tallas como chicas, XS, la coraza es el casco. Sí, el casco, okay. Sí, o sea, viene un poquito más chico. Y pues los diseños cada día le vamos acertando ahí colores un poquito más abiertos, ¿no? O más unisex. Aquí dice pinlock, es que viene preparado para el pinlock. Sí, trae los pines para que podamos colocar el pinlock, que es un accesorio o aparte. Muy importante cuando compras un casco, bueno, en mi caso que salgo seguido a carretera, para evitar que se empañe el casco hay un accesorio que se llama el pinlock. Pinlock es una marca registrada, hay de diferentes marcas. Yo uso pinlock y uso otra, la que es como un sticker, ¿te acuerdas, Juan Pablo? No me acuerdo ahorita de la marca, pero es una pasada de verga. Porque es como un sticker y lo pegas. Ajá. Y queda la capa de aire. Sí, hace la cápsula de jamás, aire. Jamás se te va a empañar. Y el pinlock, pues lo va reemplazando en la medida que se va deteriorando. Claro, en el caso mío, ¿no? Lo que hablamos de las chamarras hace rato. Si yo agarro un producto y le meto 10 sí, claro, mil, 20 mil kilómetros, pues va a tener un deterioro. Una pregunta importante. ¿Cuál es la vida útil de un casco? Porque esa es la otra, amigo. Oye, este casco está chingón. Ah, sí, lo tengo hace como 10 años y me he caído 4 veces con él. Y mira, ha salido re bueno, cabrón, y lo sigo usando. Eso es algo muy importante. Y fíjate que el casco nuevo de origen, eso es algo importante, Shaft. Dentro de Shaft viene la fecha de fabricación. O sea, todos los productos son del año. Tenemos 5 años de durabilidad en los compuestos, en el compuesto EPS, que es el que te va a proteger. El compuesto EPS es el interior, lo que está formado, como comúnmente le dicen, el unicel. Uh-huh. Es el que va a absorber el impacto. Unicel. Que no es unicel, comúnmente le dicen así, pero que es el que absorbe el impacto. O sea, que de una neverita, las que venden en el Oxxo, no me puedo hacer un casco. No, claro que no. Ese es un polímero especial donde va a absorber el impacto, ¿no? Y tiene 5 años de vida. La vida útil, ahora, te hago otra pregunta. Es algo importante. Yo te voy a hacer una pregunta. Vale, está. Es 5 años de vida útil, pero si el uso es intenso, diario estás puta en el sol, calor, lluvia, diario. ¿Es igual 5 años? No, se va reduciendo obviamente la vida. Esto también se reduce o minimiza después de una caída. O sea, después de una caída lo más... ¿Cambiar de casco? Sí, lo más importante es cambiamos el casco. ¿Por qué? Porque ya recibió un golpe directo. Y la típica, Jesús, que están en la pendeja, ponen el casco sobre la moto, que yo sufro, en el asiento llega otro... Y pum. Cae el casco al suelo. ¿Hay que cambiarlo? ¿Esas caídas de 1 metro, 2 metros? No, la realidad es que el polímero va cediendo, pero no es tan de cambiar el casco, vamos. Okay. Estamos hablando de una caída fuerte, o sea, andando, okay, rodando, entonces sí hay que cambiarlo. Mi recomendación es que no pongan el casco en el asiento de la moto, sino la ponen con el espejo y abróchenlo o amárrenlo para evitar que se caiga. Porque no hay nada más cagante que te tiren el casco al suelo. A los que les haya pasado, pueden levantar la mano, ¿eh? A ver, por aquí decía Wendy que varias amigas batallan con la talla, exactamente. Entonces ya sabes, Wendy, que en la marca Chaff tienen cascos para mujer, ¿no? Por aquí dice que qué producción, que está poca madre. Muchas gracias, mi estimado Juan Pablo. Por aquí escribe Marcos de Perú. Los miro desde Perú y quisiera que me dé un consejo sobre qué tipo de casco debería usar. Lo necesito para rutas de 3 a 5 horas diarias. Por ahí iría la pregunta. Es en la ciudad que hace 5 horas diarias... tienes que estarte continuamente deteniendo para hablar con las personas. ¿Es solamente urbano? ¿A qué velocidad promedio vas dentro de la ciudad? Si es solo ciudad, pues un modular para que puedas abrirlo. Si somos la gente que tiene deliveries o entregas en la ciudad, cuando ya se baja de la moto, abre la mentonera y puede hablar con la persona e interactuar. No, es que viajo de una ciudad a otra continuamente, pues un casco cerrado. Siempre los cascos cerrados van a ser más silenciosos que los modulares, siempre. De la marca que sean, el full face es el más seguro. Pero si vamos en la ciudad, es mucho más práctico usar un casco modular por el tema de que te permite la apertura de la mentonera, ¿no? Vamos a seguir, a ver. Ya levantaron la mano de los cascos caídos todos. A todos nos ha pasado. Por aquí nos escribe también Oscar Nogues, ¿no? La vida de un casco depende del uso y de los diferentes climas. El sol, el frío, los productos con que se limpia. Totalmente válido. En el caso mío, amigos, bueno, yo hice un viaje y le metí 25 mil kilómetros en el primer viaje un casco, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pinlock me tocó cambiar 2 veces porque se ponía color ámbar ya de la cantidad de tanto sol que recibía.
Lo recomendable, amigo, vea, estamos hablando que puedes conseguir un casco chaf desde 1,800 pesos, que al cambio son $90 más o menos para los amigos de otros países. Es una marca colombiana con todas las certificaciones. De ahí hacia arriba hay cascos de 30,000, 40,000 pesos, ¿no? No necesitas invertir 30,000 pesos, pero vemos al punto. Vienen las prestaciones, el peso, la comodidad o el uso. ¿Te parece que sigamos con los Next? Sí, claro. Ahora sí pon las fotos. Les voy a compartir parte de los cascos. Mientras hacemos aquí el cambio de, para poner los Next, ponete la foto de los cascos de la de Rusia y eso, para que se vea un poco de ¿sí la puedes repetir eso? ¿O ya no? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Ok, no te preocupes. Yo en mis viajes he probado diferentes tipos de cascos, o sea, para viajes, ya saben, largos, ¿no? Y para los rally de resistencia. De todas las marcas que probé, este es el que más me gusta, ahí está la imagen ahora, es el Next XWD Dune Edition, que es el azul, por acá está. Acá está. Es este el que están viendo en la foto, es este casco, ahorita le quité el visor porque también lo puedes usar con goggles, y me gustó mucho la orba del casco, la comodidad del casco, el campo visual del casco, este protector que evita el movimiento del cabeceo con el viento. Me gustó que el sonido se integra, o sea, Sena desarrolló un sistema de sonido integral, entonces no traigo como el cardo, que el cardo en cierto momento es incómodo porque está fuera del casco, entonces llega a ser, o sea, cuando estás haciendo off-road que volteas, comienza a pegar, ¿no? Este casco pues lo trae integrado, que eso es una pasada de verga, me parece una chulada. Desmontar, quitar el visor para poner el oscuro, poner los goggles, es una operación muy sencilla. Muy fácil. Bueno, en general me gustó mucho. Además, el casco viene con accesorios para poner la cámara. Aquí la GoPro, en el caso mío, las Tontón. Viene otro accesorio para que se tenga mejor refrigeración. La foto que están viendo ahí en este momento, esa me la tomé terminando el rally de La Baja. De La Baja, 1,000 millas por 24 horas. Hicimos con Discover Moto en febrero de este año, antes de todo este tema del COVID. Si quieres, pasas a la siguiente, por favor, la imagen, si eres tan amable, que te quiero seguirles compartiendo, ¿no? Bueno, por aquí comenta David, los cascos quitamultas. Amigo, los cascos quitamultas no son quitamultas. Los cascos son quitavidas, cabrón. Exacto. Porque te dan la ilusión de la seguridad. Al momento de una caída, las lesiones son graves, ¿no? Entonces, el casco Next, en lo personal, comencé probando los doble propósito. Ahí hay otras fotos durante el recorrido de La Baja. Es un casco espectacular, yo lo recomiendo ampliamente, que es este, ¿no? Este pues con otro color y demás. ¿Por qué no nos vas contando los compuestos y todo? Porque este ya es un casco más costoso, ¿no? Este es un casco de, ¿qué? 12,000 pesos, 10,000 pesos, ¿no? Sí, más o menos. Okay. Bueno, después de todo lo que acabas de decir, que son una maravilla, algo muy importante, el compuesto del casco. Okay. Este es un casco de 3 compuestos. Entonces estamos hablando de tricompuesto, fibra de carbón, Kevlar y orgánico. Entonces, imagínate 3 compuestos en un solo casco donde vamos a tener mayor ligereza. Este casco pesa 1,550 más o menos. Entonces, es un casco totalmente ligero. Okay. Se aligera mucho gracias a los 3 compuestos. Okay. Tenemos un lente antirrayo UV, que eso es algo también importante. ¿Este qué modelo es? Este es el Billy York. El Billy York, que es el lanzamiento de la marca. Hace que hace como 6 meses lo lanzaron. Más o menos. Ok. Este es inédito, acaba de llegar a México, son de los primeros cascos que llegan. Y bueno, pues ya llega otra segunda oleada de casco. No, ese es el que te hace falta. Amigos, yo no tengo este modular. Cuando ya lo tenga y haga la prueba, les comparto el review del casco. No, está pasado de verga, está bien bonito, muy mamalón el casco. Es el que te hace falta en la colección, ¿eh? Oye, ¿cuántos cascos tiene Dubanok? No suficientes, amigos. Nunca es suficiente. Nunca son suficientes. A ver, síguenos compartiendo. Igual que el XDE2, que quitamos la visera, en este caso también podemos quitarla, desmontarla. Este es un casco integral o una sola pieza, mientras que en el Billy York pues, es un casco que es abatible completamente. La tecnología y desarrollo, la marca es portuguesa, es algo muy importante, esa tecnología que es fabricada y desarrollada en Portugal. Y bueno, pues ya hablamos también de los interiores en ambos modelos, son desmontables, lavables. El sistema de retención micrométrico, el ajuste perfecto en el interior. Y bueno, pues cada casco viene con su certificación europea SR2205. Listo. Y la parte esencial del casco es pues, la versatilidad de colores, la gama de colores está que tiene bonito. Y pues todos los accesorios que, como tú dijiste, trae cada uno de los cascos. Para que tú montes tus cámaras, puedas tomar videos, fotos.
y bueno, pues el desarrollo y la presentación que tiene el casco. A ver, aquí, ahora parte de este, por favor. Por aquí me preguntan, a ver, amigo, ahí voy leyendo las preguntas, Alex Camacho comenta que es de las mejores marcas que ha utilizado. Nex, ¿en qué rango de precio está esto de Adventure? Están entre los 11 mil pesos. 11 mil pesos promedio. ¿Qué hacer con un casco inservible? Pues, amigo, lo pueden usar de maceta para decorar su casa o lo pueden regalar a los grupos de la Cruz Roja para cuando dan las prácticas de primer respondiente, le pueden regalar los cascos para que enseñen cómo inmovilizar a un motociclista caído. El casco nunca se retira, a no ser que sea por profesionales, ¿no? Eso es lo que puedes hacer con un casco, ¿no? Eso que acabas de decir, perdón, es algo importante. Todos los Nex ya traen el sistema de emergencia. Okay. Ya, en el caso de un accidente, pues te quitan los interiores para que no te lastimen, no te vayan a lastimar el cuello o las cervicales. Entonces, viene con este sello y con esta tecnología. Perfecto. A ver, por aquí viene otra pregunta, Elías Liberal. ¿Cuál es, Liberas, cuál es tu recomendación para configurar el comunicador? ¿Al navegador o al TFT? Yo normalmente lo hago, las motos que traen la posibilidad o los navegadores de enlazarlo, yo lo llevo al navegador. O sea, realmente al TFT no tiene una mayor función, porque el navegador pues te sale igual cuando te están llamando. Una recomendación, amigos, es yo normalmente no contesto llamadas telefónicas cuando voy viajando, solo escucho música, pero tengo ringtones para dos o tres personas que sí les voy a contestar el teléfono. En caso de una emergencia, sí me van a hablar. Entonces, no tengo un tono genérico para todos, una recomendación, un tip de viejo, pues. Tengo dos o tres ringtones que yo voy en la moto, voy escuchando música. Si me suena el teléfono el normal, yo no contesto. Si es alguno de esos ringtones, yo contesto. Y ya saben que se activa por voz. El sistema de comunicación de este casco es activado por voz. Entonces no tienes que hundir ningún botón. Por voz se contesta y demás, ¿no? Que eso es importante. A ver, por aquí tenían otra pregunta. Denme un segundo, por favor. ¿Qué tal la ventilación? ¿Existe algún líquido para que se repela el agua del lente? Hay muchos líquidos que te venden para eso. En realidad, ¿saben con qué limpio yo el visor del casco? ¿Con qué? Windex. Windex. ¿De verdad? ¿Y qué tal? Y en los rallies, como me meto agua y jabón y una servilleta. Y tan, tan. Y con esa. No necesitas más, ¿no? A ver, pregunta que ¿dónde los consiguen en Guadalajara estos? ¿Decimos nombres? Sí, claro, en la tienda donde los vendan, claro. Los puedes encontrar con Motocity. Motocity Guadalajara. Motocity Guadalajara. Por aquí pregunta Javier Herrera, ¿dónde compro ese casco de la foto con tu traje blanco? ¿Lo puedes poner, por favor, la foto? Es que ese casco, ¿ya viste que ya se va a acabar la hora? Ya, se puede volver. Vamos a poner la foto del casco blanco, porque ese casco tiene, perdón, el casco que uso con el overol blanco, tiene historia. Bueno, acabo de adquirir un par de chafas abatibles doble propósito para quitar la mica. ¿Se necesita alguna llave especial o cómo se desmonta para poderla poner el pin lock? Allá subieron la foto. Dame oportunidad, contesto sí, claro. Y damos la respuesta. Bueno, el casco que están viendo en la imagen es un Nex de fibra de carbono. El modelo es Nex Garage y yo lo elegí para hacer el rally. Yo hice un rally en moto antigua. Era una moto BMW RS 1977 y comencé a buscar diferentes cascos. Primero, que me dieran el look vintage, okay, que era importante. Segundo, que dieran toda la seguridad. Tercero, que fuera liviano, porque de por sí el rally de 1000 millas por 24, una moto antigua, iba a ser una paliza. Y di con este modelo de Nex. Es un Nex de fibra de carbón. Ustedes también los traen de, sí, de esta, claro, misma marca. Bueno, de locos el casco. Es el casco más insonorizado que he usado. Cero ruido de fuera. No mames, qué pasada. Espectacular. Ese es el casco que estoy usando en la foto. Lo puedes conseguir en Mundo Botec o en las tiendas que distribuyen la marca, ¿no? Ahora sí, pasemos a la pregunta de lo que decían, de que con que una llave puedes quitar el visor, perdón. Una llave Allen, dice. No, ¿cuál es la pregunta? Con una llave Allen puedes quitarlo seguro sin problema. Ah, ok. Para, ¿cómo se quita la mica del chaf abatible? Con una llave Allen, amigos. Bueno, ¿cómo se limpia el interior de los cascos? Lo comentamos hace rato. Con el líquido, la espuma, o en el caso de los chaf, traen esta bolsa donde tú desmontas todo el interior y los puedes meter a la lavadora sin problemas. Ahora, amigos, sus preguntas, sigan con las preguntas, tenemos 6 minutos y antes de despedirnos, pues me gustaría, si alcanzamos a contestar más preguntas,
Haciendo una recapitulación, Jesús. Uno, usar cascos que sean certificados. Dos, comprar en tiendas reconocidas y marcas que tienen respaldo. Exacto. Tres, hay cascos desde $80 a $600 que son certificados con diferentes prestaciones. Las prestaciones son peso, son comodidad. Ah, mira, los cascos para niño. De hecho, yo tengo uno para mi niño, un casco chaf. También esto es algo muy importante, ahorita que estamos ya hablando de estos conceptos de seguridad. Pues aquí tenemos una coraza específica para niño, es el SH-529 para junior. Y bueno, pues algo importante que la misma tecnología que tenemos en un casco para adulto, lo tenemos en una coraza especial para niño. Interiores desmontables, lavables, mica de policarbonato, certificación europea. Entonces, por ahí luego se ven, yo creo que todos hemos visto que van ahí en la motoneta con los niños y el niño va sin casco o un casco X, ¿no? Sin seguridad ni nada. En SHAP pensamos también en la seguridad para los pequeños y pues desarrollamos esta coraza que es la misma tecnología, pero en una coraza especial para junior. Mi hijo tiene un casco SHAP. Certificado y uno tiene, de los mejores. Tiene varios cascos, pero uno de ellos es el SHAP y tiene otros de doble propósito y de enduro y en eso, ¿no? Amigos, dos temas importantes. No sean ojetes, cabrones. Vean los pinches videos que estoy subiendo a YouTube. Ya subí el capítulo 9 de la India. El viaje de la India fue un viaje monumental. Estamos subiendo cada 2-3 semanas un nuevo capítulo. Ya van 9 capítulos de 10-12 minutos aproximadamente. ¿Tú los has visto? Sí, todos. Dice que sí. Están muy padres, amigos. O sea, Sergio Rico está haciendo un trabajo increíble de edición. Yo me apliqué a grabar como lo mejor posible que pude ese viaje. Les voy a agradecer mucho, amigos, que se suscriban a mi canal de YouTube, que vean los capítulos, o sea, no les cuesta nada dedicarle 10 minutitos a verlo. Se van a divertir y aparte de eso, van a conocer otro mundo, que es la India, los Himalayas, que es donde fue la primera parte del recorrido. Y el siguiente capítulo va a ser el Rajastán y Jaipur, la ciudad de los palacios, ¿no? Un viaje en solitario que hice el año pasado, antes de todo este caos del COVID, donde en lo personal aprendí mucho. Es uno de los viajes más monumentales que he hecho, por la dificultad, por la altura, por muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, amigos. Otra cosa importante, compartir las transmisiones, darle like, recomendar mi página. Ayúdenme con eso, amigos, porque esos famosos algoritmos de Facebook, o sea, si ustedes no comparten o no comentan, se lo muestran a menos personas. A medida que ustedes, no les cuesta nada darle compartir, compartir, darle like y darle like a mi página, porque mucha gente le da like a la publicación, pero no le dan seguir a mi página. Entonces, échenme la mano con eso. Aquí en México, en todas las agencias Sontes y en Gorillas Garaque, en Morelia, están las calcas de Duvanoc que yo las regalo. Pasen, pregunten por las calcas. Oye, quiero una calca de Duvanoc. Ahí la pueden conseguir. Se las van a regalar los chicos de todas las agencias de Sontes y de Gorillas Garaque. Creo que en Botogaraje y Irapuato también hay, en Custos Botros, bueno, en diferentes lugares, para que pase por la calca de Duvanoc y ahí va a estar. Adelante, Jesús. Pues mira, otra cosa, otra ventaja del Next es que trae los espacios especiales para el intercomunicador. El intercomunicador se vende por separado, pero bueno, pues ya este lo... Nuevo. Sí, este es el XCOM 2. En aquella versión que tú tienes es el XCOM normal. Sí. Y aquí viene la evolución para el 2. Entonces ya no necesitas modificar nada, no hay ningún equipo afuera, ni accesorios, todo ya viene en su lugar. Tú llegas, colocas y es fácil de instalar. O sea, a mí me queda claro que me urge tener un casco de estos. Lo necesitas. Muy bien, amigos, saludos a toda la gente, saludos Irán, nos vamos a ver en Puebla el próximo jueves. Excelente plática de Duvanoc, ya vi tu video, una pasada, comenta David Salinas. En la parte de atrás viene la certificación, Chap también me lo trae, Correal Seguro, espectacular, increíble. En el tiempo me di cuenta, estará a la espera de más videos de estos, saludos y éxitos. Pues amigos, son las 9:58 p.m. de este martes, estoy muy contento de estar de nuevo en México, muy contento de tener aquí a Jesús, que no lo dejo hablar, pero me encanta aquí el cotorreo. Recuerden, próximo jueves, Puebla, 5 de la tarde, plática de viajes con la gente de SoulMed, 7:30, conferencia de Duvanoc, 8 de octubre, Sontes Querétaro, igual 5:30 SoulMed, 5 p.m., 7:30 Duvanoc, Living to Ride, luego Morelia y el 29 de Ciudad de México. Espero que me acompañes a la conferencia que voy a dar aquí. Claro que sí. Estoy pendiente de comenzar a regalarles muchas cosas cuando lleguemos a los 50,000 followers en Facebook. Y cuando estemos como por los 48,000, les voy a decir la sorpresa grande que se viene para este tema.
Tengo ya varios equipos para regalarles. Tenemos que llegar a los 2,000 suscriptores en YouTube, a los 5,000 en Instagram y a los 45,000 en Facebook. Cuando lleguemos a ese número, comienzo a regalar cosas. Tengo ya jeans, tengo cascos, tengo muchas cosas que voy a comenzar a regalarle a todos ustedes. A darle like, entonces. A darle like y a seguirme. Pues bueno, amigos, siendo las 9.59, te quiero despedir, mi estimado. Tu página, Evotec, Sontes México, vende todos los cascos. Pues nos encuentran como Mundo Evotec en nuestra página de Facebook y en Instagram y en Shop, Cascos Shop México. Perfecto, amigos. Pues siendo las 9.59, les agradezco por haberse conectado a esta hora. Hacemos lo posible por compartirles a ustedes información relevante para los motociclistas, a los que nos gusta este tema. Aprendamos a comprar equipo. No hablamos de cómo se mide la cabeza, cabrón. Oye, de veras nos faltó ese tema. Las tallas ML y XL. Les hago un video y se lo subo. De cómo se mide la cabeza para que cuando haya una tienda y el vendedor no lo hace de esa manera, los están asesorando mal. Eso quedó pendiente de hoy. Lo podemos grabar y luego lo subo con un pequeño clip para recomendación de cómo ocupar el caso. Pues bueno, amigos, son 10 de la noche. Gracias, Jesús, por venir. Gracias a ti, Duanoc. Gracias a ustedes. Saludos a toda la banda. Compartan, comenten, vean los videos de YouTube. Bye-bye.